La tarde y noche de ayer se inauguró el primer centro de rehabilitación física en nuestra ciudad. Uno de los principales, el doctor Iglesias, encargado del departamento de fisiatría, nos comenta sobre su apertura. Sí, el día de hoy se inaugura el centro de salud No Más Dolor. ¿Cuáles son las bondades que le presenta a la comunidad? Bueno, este centro está en capacidad de brindar atención a personas que tengan problemas osteoarticulares, dolores, lumbalgias. Además de eso, cuenta un departamento de gimnasio donde se pueden recuperar personas que tengan algún tipo de discapacidad física. Contamos con magnetoterapia, con ultrasonido, corriente de electroestimuladoras, tenemos también parafina. Bueno, todo lo que un paciente necesita para recuperar su función. Bueno, ¿cuál es ahora la recomendación que usted le hace a la comunidad, un llamado? Bueno, la comunidad debe saber que ahora cuenta aquí en Milagro con un centro integral de terapia física y rehabilitación donde puedan ellos venir a aliviar sus dolencias. En eso estamos en capacidad, contamos con un terapista ocupacional para recuperación de la función de las extremidades superiores, una terapista física para recuperación de la función del aparato osteomuscular y el médico fisiatra, que en este caso soy yo, el que se encarga de diagnosticar y dar las recomendaciones necesarias para que el paciente pueda volver a estar en su estado de salud. Es que sus modernas instalaciones garantizan una atención personalizada y profesional. Bueno, sí, este es un centro de fisioterapia donde aquí ayudamos a los pacientes a aliviar cualquier dolencia que padezcan. Contamos con equipos de última tecnología, como estamos viendo ahora la magnetoterapia, que se utiliza mucho en fracturas, en todo tipo de lesiones, ya, para ayudar a recuperar más pronto la lesión. Lo que es electroterapia también, que es lo que más se utiliza uno de los principales equipos que utilizamos en la fisioterapia. Bueno, pues aquí utilizamos todos los agentes físicos de la naturaleza, como el frío, el calor y todas las funciones mecánicas, ¿no? ¿Quiénes pueden acceder a esta área del centro de salud? Todas las personas de cualquier edad, tanto niños como adultos y adultos mayores. Otro de los profesionales que forman parte del Centro Médico de Rehabilitación Rehabilítate especifica el trabajo que a partir de hoy desarrollará en beneficio de la colectividad. La bienvenida a todo el pueblo milagreño y decirle a la comunidad que estamos prestos para ayudar y para aliviar cada una de sus dolencias. Como terapista ocupacional me encargo que el paciente con cualquier tipo de discapacidad logre la mayor autonomía en las actividades de la vida diaria. ¿Qué es esto? A nosotros nos interesa que un paciente, un hemipléjico, sea útil para la sociedad, no que esté estancado en una silla de ruedas y que no haga nada. Nosotros como ocupacional queremos que nuestros pacientes sean funcionales y sean útiles ante la sociedad y puedan ser reinsertados a sus trabajos. Entonces, con el Centro Rehabilítate, vamos a estar encargados de, a estos pacientes con discapacidad, impulsarlos a que salgan a la sociedad a trabajar, que no sean un obstáculo para su familia. Entonces, nuestra función como terapista ocupacional es alcanzar la máxima independencia en un paciente con discapacidad. Atendemos todo tipo de discapacidad, niños con autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral infantil, accidentes cerebrovasculares, traumatismo cráneoencefálico, Parkinson, infinidad de discapacidades que se están presentando en la actualidad. Este moderno centro de rehabilitación funciona en la Clínica Cigüeña, frente al Cementerio General. Vicente Peso, Telemilagro.